Aquellos y aquellas que siguen el canal saben que una de las cosas que más evitamos es la acumulación teórica, eso de aprender conceptos teóricos sin ponerlos en práctica realmente. Yo creo que de hecho es la razón número uno de por qué la gente se estanca al intentar estudiar teoría y por qué no la entienden, porque no la han pasado por el cuerpo. Es como querer aprender a hacer pan sin ensuciarse las manos y viendo recetas de YouTube, en realidad no se puede, ¿cierto? Hoy te traemos tres ejercicios que sirven como desbloqueo creativo y que los puedes llevar a distintos niveles y que te van a servir para poner en práctica la teoría musical. El primero de ellos es para la relación entre armonía y melodía, el segundo meramente para la armonía, obviamente siempre en relación con la melodía, y el tercero tiene que ver con la improvisación. Estás en el canal de creciente.net, donde todos los martes y todos los viernes subimos un nuevo video con recursos para que crezcamos como compositores y compositoras. Vamos a lo que nos convoca. Antes de entrar en tierra derecha, eso sí, me gustaría aclarar cuál es la diferencia entre los ejercicios, digamos, como forma de estudio con la composición real. Pasa que cuando estamos estudiando, cuando estamos poniendo en práctica un concepto que hemos estudiado, la idea justamente es meter la pata y explorar terrenos donde no nos sintamos tan cómodos e intentar buscar, explorar, jugar, ¿ok? En cambio, cuando estamos en una situación de composición real, hay mucho más compromiso emocional en primer lugar y mucho más compromiso con la situación en la que se esté, si es que es un encargo, si es que estoy componiendo para una banda en la que estoy, etc. Entonces ahí tratamos de movernos en terreno más seguro usualmente y puede ser que tengamos un feliz acierto con algo que exploramos, pero generalmente no vamos a estar tan dispuestos a explorar. Por eso es bueno ponerse en las dos situaciones siempre y entender que son distintas. Es importante hacer estudios y todos los grandes maestros han hecho muchos estudios. Entonces, sigamos el ejemplo, ¿bueno? Dicho esto, pasemos a los tres ejercicios. Relación armonía-melodía, rearmonización e improvisación. Vamos con el primero. ¿De qué se trata esto? La lógica es que yo haga una armonía fácil, sencilla, en la que yo me sienta cómodo, cómoda, que me maneje, ¿cierto? No voy a poner cosas que no manejo, porque no es la idea. La idea es mantenerme en un terreno cómodo a nivel armónico. En este caso, una tónica en sol mayor. Bueno, estoy en sol mayor. Si quieren, si les acomoda más, pongo la armadura. Bien, ahí está mejor que estoy en sol mayor. Entonces tengo una tónica, un segundo grado, menor 7. Esto como tríada simplemente. Y luego un cuarto grado, más 7. Bien, que le puse séptima ahí para... en realidad es para ilustrar que yo puedo hacer este ejercicio con puras tríadas, puedo hacer este ejercicio con dos acordes muy básicos o puedo hacerlos con muchísimos acordes muy complejos. Yo esto podría hacerlo con bemol 13 o con bemol 9 y hacer cosas raras, o bien hacer esto y después hacer un sustituto tritonal. Podría hacerlo, ¿bien? Por ahora vamos a mantenerlo así y el que sepa más lo hace con recursos más complejos. Entonces la lógica es elegir una o dos notas por acorde, primeramente. Entonces puedo elegir si y re acá, que son tercera y quinta del acorde. Bien, la idea es trabajar en base al acorde, armar un esqueleto. Y después voy a elegir acá do y mi, que serían tercera y quinta de la. Bien, después acá voy a elegir mi, que es la tercera de do, y si, que es la séptima. Bien, ¿cierto? Do, mi, sol, si, séptima de do. Y después acá voy a elegir do y voy a elegir un la. Upa. Entonces con eso ya tengo mi esqueleto melódico en el que me voy a basar para luego crear una melodía un poco más elaborada. Me quedaría más o menos una cosa como... Muy aburrido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la gracia ahora es hacer esto. Primero que todo, yo puedo conectar, ¿bien? O puedo cambiar los valores de nota. Es decir, inclusive, en este caso yo podría hacer el si como una negra y hacerlo así. Y también podría usar un do para conectar. Entonces ya cambia porque tengo... Ah, empieza a hacer más música. Bien. O banana. Puede ser eso. Y vuelvo al do. Ah, bueno, pero empieza a tener sentido, ¿cierto? Y empezó desde algo muy sencillo, muy básico, pero ahora tiene más. Darirá.
y puedo adornar algunas notitas. Entonces, pa, ta, ta, tan, que me quería. Pa, ta, rirán, ta, ta, rirán, ta. Puede ser algo así, tan simple como eso, y ya funciona. Nos quedaría. Na, 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 ni, na, da, na, ri, ra, ra, ni, na, da, ri, ra. Obviamente se le puede hacer mucho más, pero ese es el ejercicio. Y vieron que de algo muy simple empecé a sacar mucho más. Si es que quieren duplicar el potencial del ejercicio, hacen dos soluciones para el mismo esqueleto melódico. Para el segundo ejercicio vamos a tomar una canción que conozcamos. En este caso yo voy a usar la oración del remanso porque la tenía escrita por ahí para una clase del círculo. Y vamos a tomar esa melodía, vamos a tomar esa armonía natural y vamos a rearmonizarla. En realidad, rearmonizar es armonizarla, ¿cierto? Buscar otra armonización para esa misma melodía. ¿Qué hacemos cuando armonizamos de vuelta? Bueno, primero podemos cambiar la especie del acorde, es decir, si era una tríada mayor, la podemos hacer con sexta, 6-9, add-9, max-7, max-9, lo que conozcamos. La idea es aplicar los conceptos que estemos estudiando. Podemos añadir dominantes secundarios entre medio para modificar el ritmo armónico, ¿cierto? También podemos hacer reemplazo por función. Si hay un cuarto grado, lo podemos reemplazar por un segundo. Podemos meter intercambio modal, si es que entra bien, y meter un segundo grado frigio o un mixolidio por ahí. Buscarle. O generalmente todo lo que tú aprendas de armonía, intentar aplicarlo. Pero ojo. La idea sería que hagas dos versiones porque así no te queda tan atiborrado para que puedas tener espacio, porque si no vas a querer meter de todo en un espacio de música muy pequeño y necesitamos tiempo para que se desenrolle, especialmente si son conceptos complejos. Entonces te recomiendo más hacer dos versiones sobre la misma melodía o bien hacer dos vueltas de la melodía como tú quieras, pero eso, para que te quede un poco más amplio, para que no quede tan amontonado todo. Vamos. Bien, esto que tenemos aquí es la armonía más básica del tema, que de hecho no es la original, sino que es una simplificación del original. Bien, porque él siempre mete algunas cositas, mete algunas novenas por ahí, sería algo así. Y después hace. Y tiene como un turnaround ahí. Y sigue. Bueno, perfecto. Con eso ya tenemos. Vale, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por ejemplo, yo no reemplazaría este acorde, si es que pienso en reemplazos por función tonal. Ya, ¿en qué estamos? En do mayor. Tengo primer grado, sexto grado, cuarto grado, quinto grado, cuarto. Esto es un intercambio modal o una mixtura, mixolidia. Que, bueno, si no sabes lo que es, mejor no te metas con ese y listo, y usa los demás acordes. Acá tenemos sexto, segundo, quinto, primero. Primero sería analizar la armonía, entenderla más o menos bien, la armonía natural del tema, ¿ok? Yo no reemplazaría por función esto porque, bueno, aquí hago un mi menor. Podría ser, pero podría ser para una segunda vuelta. Es decir, tal vez podría pensar en tener esto, que sería un reemplazo en primera instancia por función acá y acá por cercanía de tercera, ¿cierto? Por notas comunes. Pero eso me serviría mejor como para una segunda repetición. Porque para arrancar el tema con esto no lo haría. O sea. (Risa)
me pueden golpear, me pueden echar, porque es un clásico, entonces hay que tener cuidado. Pero para una segunda vuelta, está bien. Lo que sí podría hacer con este do es, para darles ejemplos solamente de lo que pueden hacer, sumarle color, por ejemplo, add 9. Bien, perfecto. Con eso ya tengo. Bien, me gusta. Después, yo podría, por ejemplo, reemplazar este fa, ya que estábamos hablando del reemplazo por función, cuarto grado, reemplazarlo por un segundo grado. Bien. Ah, perfecto. Bonito. Funciona. Y también podría hacer otras cosillas locas, pero por ahí ya me conformo. Bien. Y en ese caso, si es que tengo un segundo grado, puedo hacer el dominante del segundo. ¿Ok? Dominante secundario. Sería quinto del segundo. La 7. Entonces ya ahí ya tengo. Y me voy al re menor que tengo acá. Entonces me queda. La 7. Bien, y eso ya me está dando, me está dinamizando. Tengo una armonía un poco más interesante. E inclusive, si es que me sigo motivando con esto, puedo poner un re7 acá. Entonces me quedaría. Perfecto, ya está encontrando camino esto. Y si es que me motivo mucho, puedo meter acá una vuelta grande de acorde y hacer muchas cosas. Si es que sigo en esa dinámica de usar dominantes, puedo usar si bemol 7, dominante sustituto de la, y caer un la 7, mejor, y acá usar un do sostenido disminuido. Entonces tendría dominante sustituto de la, voy a la 7 como dominante del segundo y este como séptimo del segundo, ¿cierto? Es todo tonicalización. Entonces me quedaría, y tal vez este fa lo puedo hacer más 7, porque como no tengo la fundamental en la melodía, no tengo que tener cuidado. Eso lo puedo hacer con onzana aumentada. Y este tal vez, como no tengo tercera en la melodía, no tengo si, está la sensible, puedo hacerlo sus 4. Qué bonito que es el sus. Este sería un ejemplo, entonces. Ahí estoy aplicando lo que yo sé de armonía a un pequeño arreglo, una armonización de esto, de este tema. Después, la idea sería hacer otra más. Bien, desde cero, otra armonía más. Como ven, no está tan recargado. O sea, podría haber hecho muchas más cosas y me contuve, ¿cierto? El tercer ejercicio tiene que ver con la improvisación y es bastante sencillo. Yo me hago una armonía y me grabo una pista. Entonces acá tengo sol mayor, primer grado, do mayor, cuarto grado, estoy en sol mayor, lógicamente. Do menor, que sería en este caso un intercambio modal, una mixtura modal, préstamo de sol menor. Y tónica, quinto, re 7, tónica. Entonces me hago mi pista. Primero, cuarto. Cuarto menor. Vuelvo al sol. Perfecto. Lo primero que hago es practicar los arpegios, y eso se trata el ejercicio, de tocar solamente con arpegios. Entonces me voy a restringir en este caso los espacios entre el 3 y el 10. En otros instrumentos no van a necesitar restringirse, aunque sí puedes restringirte en registro, si es que te acomoda. En un violín, por ejemplo, también sería interesante restringirse a ciertas posiciones para dominarlo, ¿ok? Y en este caso a las 4 cuerdas superiores, y voy a practicar los arpegios. Entonces, ¿qué arpegios tengo? De sol mayor tengo esto, ¿cierto? Y tengo la forma de do también, que sería esta, y la forma de mi.
¿Bien? Después de Do mayor, ¿qué tengo? Tengo la forma de La. ¿Cierto? Y la forma de Mi acá. Perfecto. Y luego, ¿qué tengo de Do menor? Lo mismo. Parecido, ¿cierto? Y los arpegios serían... ¿Cierto? Y después tengo Sol mayor de nuevo. Y Re 7. Que me quedaría algo así. Bien. Y vuelvo a Sol. Entonces primero me practico esto de manera rígida. Una vez que ya tengo más o menos en los dedos las posiciones, pongo mi pista y empiezo a tocar una nota por acorde, ¿ok? Bien, con eso ya tengo un inicio, ¿cierto? Ustedes dirán, uy, pero es muy aburrido y suena muy aburrido, no suena musical. Pero no se trata de que sea musical, se trata de que tú aprendas y que seas capaz de tocar solamente las notas del acorde en cada momento. Porque si no eres capaz, bueno, algo está fallando. Hay que saber adaptarse a los cambios, ¿ok? Es una habilidad como esencial porque después de eso podemos construir cuando ya tenemos esa solidez. Una vez que ya hiciste eso por unos buenos minutos... te vas flexibilizando, entonces ya empieza a ser un poco más musical. Bien, pero siempre con arpegios solamente. Y luego a poquito lo vas llevando a una improvisación más libre, pero siempre paso a paso, desde lo rígido hacia lo libre. Esperamos que te hayan servido estos tres ejercicios, que los puedas llevar a tu realidad, a lo que tú estás manejando, a lo que estás estudiando y que te sirvan para poner en práctica, ¿ok? Para que aprendas realmente a hacer el pan y puedas meter las manos en la masa. Lógicamente, adáptalo a tu nivel, a lo que estés estudiando y crea nuevos ejercicios porque en realidad no es tan difícil. Ahora, si lo que te interesa es componer música y quieres tener a mano mucho ejercicio, muchas actividades, muchos estudios posibles para poner en práctica, para tener consignas concretas, para desarrollar ciertos conceptos, ya sabes que en el Círculo de Creadores, la membresía decreciente, uno de los pilares centrales de la metodología son las tareas. Y aparte, tiene la ventaja que vas a recibir retroalimentación de lo que estás haciendo. Así que dale una vuelta, te dejamos todos los enlaces aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video y seguimos con esta serie de Crecer como Músicos.